más en seguir conservando nuestra identidad. Nosotros somos y todavía conservamos la lengua náhuatl. Y esto conlleva todo. Somos, básicamente en mi equipo de trabajo, somos migrantes que regresamos a la comunidad buscando qué hacer con lo que mejor sabemos hacer. Nosotros desde siempre sembramos maíz azul y otras variedades de maíces, pero vimos que en la comunidad del maíz azul era como más especial, tiene un sentido especial para la comunidad. Dijimos, bueno, ¿por qué no explotar esto? Que la comunidad lo ve algo especial, y aparte nos dimos cuenta que tiene más propiedades nutrimentales que el maíz blanco que se consume todos los días.